Las palabras de Mercedes Escuredo Olazábal se convierten en una propuesta de aprendizaje inmediato para quien la escucha. Desde los años 70 del pasado siglo, comenzó a impartir docencia en el municipio camagüeyano de Florida, para luego fungir allí como directora municipal de ese sector, ser la primera mujer presidenta de una asamblea provincial del Poder Popular en Cuba y luego dirigir a maestros y maestras de todo el territorio agramontino. Usted tiene que tomar decisiones donde el colectivo también intervenga, se implique, y eso yo creo que ha sido una de las mayores prioridades que le he dado a mi trabajo de dirección. ¿Dónde está el secreto de la ejemplaridad? ¿Cuántos profesores no tenemos que a veces ponen por delante el aula que tienen, los intereses de sus alumnos, teniendo problemas personales y familiares? Y ahí hay muchos ejemplos. Yo creo que cualquier cuadro de educación tiene que pensar primero que todo en lo que hacen sus maestros, sus profesores, para a partir de ello poder también desarrollar un trabajo que sea ejemplo para los que en el propio labor que realizan ya son ejemplos. Desde el triunfo de enero de 1959 hasta la fecha, muchos se han perfeccionado en Cuba los procesos educacionales. Hoy nos enmarcamos en un sector que tiene un mayor número de profesores ya preparados, licenciados, graduados de escuelas pedagógicas, en un sector que tiene estabilidad, que ha aplicado sistemas educativos, que a su vez los ha ido perfeccionando, y hoy estamos en medio de un tercer perfeccionamiento educacional que hemos venido validando, experimentando. Esta dama sencilla que ostenta muchos reconocimientos, pero que se siente necesaria y no imprescindible, considera determinadas cuestiones como medulares. La consideración al maestro, la unidad familia-escuela es imprescindible si queremos que cualquier proyecto de educación tenga resultado, tenga éxito. Y yo, en lo personal, tengo una altísima satisfacción profesional con mi condición de educadora. Mercedes Escuredo es hija ilustre de la provincia de Camagüey, una maestra que ama educar porque lo considera parte de su esencia. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.